Okay. Now Entiendo. I'm back. Ya. I'm back. So I was waiting for them just for sending me the. Okay, there we are. That was already. Okay. Ready. So vamos a empezar de nuevo la actividad, ¿ok? Because now you can see the activity better, right? Yes. Excellent. Excellent. That's good. Okay, so now I'm gonna give the instructions again because for everyone, okay? Basically, here we have some images. Tenemos algunas imágenes. These images are gonna be hidden in a, after a certain time. Después de cierto tiempo, las imágenes se van a esconder. I want you to memorize every image place. Okay? Because I'm gonna be asking you for one specific image. Quiero que recuerden dónde está cada imagen porque les voy a preguntar por una en específico. ¿Ok? Mari Carrillo, what we doing? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a detectar la imagen y en qué posición se encuentra. Exactly. So now, memorize these images. Memoricen estas imágenes because they are going to hide. Se van a De esconder. la manguera. Está atornada la manguera. ¿Ok? Bueno, como rota. Una gordita. So, do it. Gafas. Have to say 10 seconds. Five, four, three, two, one. Time. Okay. This, some of you will know it already. Algunos de ustedes ya se la van a saber. But, where is the minion? Second line. Okay. Let me write something for you. This is a line. And two. From here. And three line up. Row. Row from here to here. Okay. Line is this one from horizontal. 3 seconds. Row. Let me write it better. Because I'm not like very good writing. Row. Okay. Row. Line. Row. Line. Row. Line. Row. Okay. Line. So which line is it? Three line. Okay, this one, right? Yes. In which row? Medium. And row to line. Remember, line is from the horizontals, para los horizontales. Row is para las verticales. Row. So, line. Three line. Draw. In which row is in which row is it? So nine. Three. Okay, so let's show the answer. No tengo lapicito para decirte. No, don't worry. It's because I didn't put you to. Okay, these ones. Let me write it a little bit better. These ones are the lines. Two lines. Okay. And the rows are the blue ones. No. Okay. No. Three lines, two rows. In this one, right? Yes. Okay. So let's see if you are right. Let me just. Oh, sorry. So. The answer was there, exactly. Third okay. line, second row. Yeah. Okay. So the images are mixed again. Se mezclaron. Remember where is everything, okay? You have 15 seconds. Good morning, teacher. Good morning. I'm sorry, but I'm just get
class and I don't know what you are going to do. We are doing a tiny game. Here I'm showing you some images. The images are in different places. Okay? Yes. After a certain time, I'm gonna cover all the images and you have to tell me where is certain image that I'm asking for. For example, in the last one was the minion. In this one, it's mixed again. And I'm gonna be asking you for some image different. Okay? Okay. So do you want me to say it again or say it in Spanish? No, but what I don't understand, you have to subrayarlas or what? No. You're don't only tell me the lines and the row. The line in which it's line is this one, lines. And rows is the lines are the horizontal. And rows are the vertical. Okay. Thanks. So I give you enough time, so tell me, where is the pound? Nine, six. Row one. This one? Okay, let's see if you're correct. Correct. Excellent work. Let's go for the next one, okay? 15 seconds, I'm gonna be faster. Okay, 10 seconds. Five seconds, four, three, two, one, time. Okay, can you tell me where is the teddy bear? Line five? This one? No. Two line. Second line. Okay, second this one. Second line, five round. No? No. Okay, discuss it. Think about it. Where was it? Mitch. Okay, in which one of these ones was it? First, second, third, fourth, fifth, or sixth? Which one of these? Third? In this one? ¿Está en esta? ¿En cuál está? ¿En la primera sí, hablando así? ¿Segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta? En la tercera. Tercera, third. Ok, this is the third. Which row? Viéndolas así. Row. The one. The one. Is it in this one? No. Sí. Okay, someone says yes. Yes. Yeah, someone says yes. The ones who say no, where is it? Unos dicen que sí, los que dijeron que no, ¿dónde está? I don't remember. I don't remember. Okay. Okay. So, let's see where is it. It was there in the first one. Oh, yeah. Okay. No. I think the last one, this one is the last one. Okay? Sí. La última. Mm-hmm. Remember it well. 15 seconds. Remember every image. 10 seconds. 5 seconds. 4. 3. 2. 1. 1.5. 0. Okay. Finally. So, where is the cup? So, es que no. Second line. Second line. Two. This one? Yes. Okay. The line four? Yes. No. Yes. Okay. I think someone says that it's here and the other one says line four? Second line. Sí. Second line. This one. Five line. Line four. Second line.
No. It is round. Yes. Line four. Okay. So other one, I think the other one said this one, right? Yes. Okay. Is there line any other? No. Three. No. Line three. Line. Okay. Line three. Line four. No. Three. Oh. Three. Okay, three. Let's see. Line four. Who's saying line four? Line three, sorry? Line three. Which line one? Line four, three. Other one saying this one, okay. Right? Line four. Is there any other answer? ¿Hay otra respuesta? Line four, five. Line five? Mm-hmm. Two which line, one? Six round. Six round. Yeah, this one, right? From three. Yes. Okay. ¿Hay otra, alguna otra respuesta? I remember. No? Okay, so let's see where was two it. Line. Two lines, second line, okay? Three line, two drum. This, not two three row. Drum. This no, row. No. Okay, two, this one. Three drum. Three row, okay. Let's see who has it right, okay? It was there. Four line. Oh. Row. Sí, gané. Oh, look, we have another one. I think. Mm-hmm. Okay. So, quick reminder. Rápidamente, recuérdenlo. Try it. Try to find it. Remember, there was the ball, the cup, the flute, the pen, the bone, the tricycle, the glasses. The dinosaur, maybe it could be the dinosaur. I don't know. Okay, so, where is the dinosaur? I think I gave you the answer actually. Creo que les di la respuesta. Where is the line one? Four. Line one. Line one. Someone say this one. Line one. No. Line one, three, perdón. This one. Excuse me. Okay. Oh, okay. The ones who are saying line four. Line four, which row? Four. One. Los que están diciendo línea cuatro, ¿qué hilera? Two. Line two. Okay. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Alguien más? Wrong. ¿No? Line two. Line two? No. Three. Line three. One. Line two, three. Okay. Line so let's one. See. Let's see who has it right, okay? The dinosaur was there. les di la respuesta. I didn't mean to. No, no era profe mi intención. Fue como que estaba nombrándolos todos. Oh, that's all. We finished with this. Oh, qué olvido. Vitamina. Okay, this was a tiny activity for getting ready. Esta fue una pequeña actividad para prepararnos. Hubo ciertos problemas al principio, pues con Swan, porque no sé. Muy conectar. Buena actividad, maestro, gracias. Thank you. It was for you for getting ready for presenting to get to the class. Okay. ¿Quién me puede decir? Inglés. Thank you, teacher. Welcome. Good activity. Activity. No sé, como decirle, activity. Muy buena actividad. Good activity, thank you. So, let's get, thank who can you. Tell me what we saw last class? ¿Qué vimos la clase pasada? Números. Cardinal numbers, excellent. Cardinal numbers, okay. Today, today's class, we're going to be looking again for numbers, but we are be looking for different numbers. En esta clase, vamos a ver otra vez números, pero diferentes tipos de números. Not mm-hmm. like the one who we use to count 1, 2, 3, 4, 5. Not like that one. Ocupamos a ver primero lo anterior, pero para estos son diferentes. Okay, vamos a imaginar algo rápido. Imagínense que se metieron en una carrera. Okay, se metieron en una carrera y fueron los primeros en llegar. ¿Ok? Number cardinal. Del primero, ¿quién sigue? Segundo. Segundo. ¿De ahí? Tercero. ¿Del tercero? Cuarto. Y así nos vamos. And we go on and on like that, ¿ok? ¿Alguien sabe cómo se llaman esos números? Cardinales. No. Ordinales.
Ordinal numbers. De orden. Excellent. Excellent. Ordinal numbers. Today, ordinal numbers. We're going to be looking for ordinal numbers. Hoy vamos a estar viendo los números ordinales. Who can tell me if you know who is primero en inglés? First. First. Ah, segundo. Second. Second. Excellent. Tercero. Third. Okay. ¿Y quién me puede decir el número 25? 25. Pero en ordinal numbers, not in cardinal. 25. You're right. It's 25. But we're going to be looking for it in a moment. It's 25. 25th. Okay. Vamos a ver eso más adelante. 25th. Okay. Pero les digo, vamos a estar viendo eso en un momento. Okay. ¿Qué es eso? 25th. Okay, creo que se me trabó. Te voy a. Ordinal numbers. Where are they? Okay, what are they? Sorry. Okay. First of all, who can help me reading? Let's see. First. María Rodríguez, can you help me reading, please? ¿Me puede ayudar a leerlo? Yes. And ordinal numbers. An ordinal number is a number that indicates, ay Dios, se me perdió la señal. La posición en orden. Que es number, I think the position of order of something that in relation to order numbers. Okay, excellent. Thank you so much. As I was explaining to you, the ordinal numbers gives a order. Les dan un orden. Okay? So it was for, the example that I gave you was at the race. El ejemplo que yo les di fue la carrera. When you get first, second, third, and so on. Okay? Okay. As in Spanish, I get confused. Para poder referirnos a los números cardinales y diferenciarlos de los números ordinales, ponemos las siguientes terminaciones después de los números. First, the one, and the termination ST, la terminación ST. Two, and ND. Three, and RD. And four, and TH. TH is the one who is going to be more used. El TH es el que va a ser más usado en todos los números cardinales. Okay. Entonces, First, ya se lo saben. First. Okay. First. Second and third. Son los tres más conocidos porque pues, son los tres primeros lugares, ¿no? O sea, siempre sabemos de ellos tres. Pero ¿qué pasa del cuatro para adelante? The fourth. Fourth. We add an TH at the end of the four. Four. Fifth. Sixth. Seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, and twelfth. Okay? So, repeat after me, please. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eleventh, twelfth. Tell me. Teacher, disculpe. No se alcanza a ver por las imágenes. No sé si puede hacer algo. El 19th, el
y twins no se alcanza a ver completo. Pero es... ¿Puedo hacer yo algo? ¿Está en teléfono? Ah, no, en computadora. ¿Tú lo puedes mover? A ver, ¿Tú lo puedes mover? Ya, gracias. Sí, ya lo pude mover, gracias. Welcome, ok. ¿Tú lo puedes hacer? Perdón. Ok, estos son como quien dice los números que cambian cierta manera su nombre, se puede decir. Ok, teacher, I have a question. Tell me. These are ordinal numbers or what are they? They are ordinal numbers, números ordinales. Okay. Last class we were seeing cardinal numbers. Ok, la diferencia entre los cardinales y los ordinales es que los cardinales son los números que usamos para contar normalmente. Tengo 4 ovejas, tengo 5 vacas. Los cardinal ordinal numbers nos sirven para decir posiciones de ciertas cosas relativamente. Por ejemplo, un jugador que llegó en 5th place en una carrera is 5th in English. El jugador que llegó en la 6th position, 6th. Así vamos, exactamente, etcétera. También se utiliza para instrucciones. Primero, hace esto. Segundo, hace esto. Tercero, hace esto. First, second, and third. Esos son los números ordinales. Entonces, los cardinales serían para contar y los ordinales para poner una posición. Para ordenar, exactamente. Yeah. Thank you. Welcome. So, como les decía, estos números son como los que cambian. De aquí vienen los números del 13 al 19. 13 to 19. Para estos tienen algo sencillo, y es que nada más agregamos un TH at the end. 16th, 17th, 19th. You have the number, the number, right? 18th, excellent. Basically, you remember I gave you the list last class, que les di la clase pasada, les di la lista de los números como eran. Básicamente, los números del 13 al 19, lo único que hacemos es agregarles un TH al final de la palabra. Sí. Y es fácil de entender de momento. Ok. So, take notes, please. Ok. Because it's going to be important. Can I continue? ¿Puedo continuar? Continue. Yes. Ok. Ahora, los números del 20 al 100. They have something funny. Okay? They are these ones from here. 20. Did you find the thing that changed with the cardinal numbers? ¿Encontraron la cosa que cambia con respecto a los cardinal numbers? TH. Exactly. No completamente, nada más agregamos el TH. Recuerden que cuando tenemos los números, los decenas en inglés, at the end is T-Y. T-Y. ¿Y este? No, permítanme. ¿Y o latina? T-Y. Recuerden, ¿cómo se dice 20 en inglés? 20. ¿Cómo se dice 80? 80. ¿Ven? Se dice con una Y. En este caso, lo que está pasando es que estamos quitando esa Y y estamos agregando IE. IE, ok. Ok. Entonces, esa es una cosa que cambia para poder poner la TH en el, para diferenciarlos de los cardinal numbers y aparte para que se escuche de una manera diferente, para que sea más fácil pronunciarlo. 28. Repeat after me. 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Pronunciación. ¿Quinto? Which maestro? One? Tell me. También el primer.
El primer este que nos puso la primera pantalla tampoco la hemos terminado de anotar, maestro. Ok, so escriban esto y ahorita vamos para atrás. Ok. Yeah. Maestro, ¿lo puede pronunciar usted? Todos, ¿no? Sí. Ok. 20th. 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 30th. 48th. 50, 60, 70, 80, 90, 100. A little advice, un pequeño consejo. Para decir la TH, sometimes it's gonna be like this. Imagine, como si fueran un aspersor. Imaginen que son un aspersor y hagan el sonido como aspersor. 20th. Un pequeño consejo. Because, for example, the, it's also like that. You pronounce it like the, the, the. 78. So, did you finish? Sure. Tell me. How do you say, you said 100. 100. And thousand, and thousand, how do you say, how do you spell it? Thousand. Thousand. I didn't, thousand. Thousand. Yeah, like this. Thousand. Wait, give me a second. I'm getting 28. I don't know why it is. 1,000. Mm-hmm. I'm gonna write it down on the chat so you can see it. Thousand. Like that. Thousand. Millions. For this one, you only add the TH that we say. Para eso solamente les agregan la TH que habíamos dicho. Okay? Okay. En su mayoría para los ordinal numbers solamente agregan THs. Okay? Mm-hmm. Another funny detail that you have to know. Los números, las fechas en inglés se ponen con ordinal numbers, not with cardinals. Las fechas en inglés se ponen con los números ordinales, no con los cardinales. En español estamos acostumbrados a decir 23 de septiembre. Uh-huh. In English is September 23rd. Okay. September 23rd. And today is September 23rd. Today is 29th. March. No, today is 30th. Estamos a 30. Yes. Thank you. So, ¿acabaron de anotar esto? Sí. Yes. ¿No? ¿No? Tomorrow is, thank you. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Tomorrow is 31. 30. 30. It's, okay. Vamos a ver eso de los números ahorita más adelantito. Okay. So, let me just go a little back so you can see this one. Esta no la habían acabado de anotar, ¿verdad? No. Yeah. Write it down. Right. Finish it. Please. So. No.
so we can continue. Third, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth. Twelve. Excellent. Thank you. Did you finish writing it? ¿Terminaron de escribirlo? No. Yes, thank you. Okay. So let's wait a little bit more for it to finish. Eight. It's actually the same. If you see, it's actually the same. Eight. Just solamente como que marcan un poquito más la... ¿Cómo se pronuncia, maestro? Eight. El aire. Eight. Sí. Pronuncian un poquito más la TH. ¿Está inmovilizada su imagen o soy yo? Tú lo tienes que mover. I haven't moved it. So, nine, okay. So, I move on. ¿Puedo seguir? Yes, teacher. Okay. So let's go faster. Okay. This is the rule. We change the Y and replace it with I-E-T-H in ordinal numbers. Lo que les estaba contando con las decenas, cambiamos la Y que tenemos al final de cada una de las decenas y las reemplazamos por una I-E-T-H. Uh-huh. Lo que les estaba contando. Okay. So, with the number ordinal numbers happen the same as cardinal numbers. ¿Alguien se acuerda cómo se decía 25 en cardinal numbers? 25. Exactly. 25. Do you remember? ¿Se acuerdan cómo les expliqué cómo se sacaba el nombre, verdad? Que les decía que, por ejemplo, tenemos el 25. 25. Lo dividimos en unidades y en decenas. 20. Okay. 20. En caso de cardinal, de ordinal numbers, pasa algo curioso, porque el primero, las decenas te quedan como cardinal numbers, o sea, es 20. 20. Y agregamos el guión de. I think yesterday, the last class, someone told me who was it called. I don't remember who told me that, but someone told me and I checked and it was correct. Do you remember who was the one who told me that? ¿Te acuerdan quién me dijo eso? La clase pasada alguien me dijo cómo se decía el guión en inglés. Me lo escribió por el chat. El guión, este guión de aquí. Do you remember who was it called? Because I checked it and it was correct. Porque cheque. ¿Se acuerdan cómo se decía el guión en inglés? No. Guión corto. Hyphen. En medio dash. Uh-huh. Excelente. Nuevamente, por favor. ¿Cómo? Ok. El guión que está aquí. Ajá. Este guión de aquí. Sí. Este. It's called hyphen. Like that. Hyphen. Hyphen. Hyphen is this guion. Okay. Okay. Basically, depending of the utility of each guion corto, mm-hmm. it's hyphen. It's different the name. In this case, it's hyphen. Write hyphen. Like this. Hyphen. Like this. Hyphen. H Y. D H E N hyphen H I H Y A H Y P H P H N hyphen N. Okay. N. Excellent. So let's continue with the con los números ordinales largos. Okay. Le estaba diciendo, las decenas se quedan normales en cardinal numbers, 20. Mm-hmm. Pero las unidades son las que agregan el ordinal number.
¿Alguien se acuerda cómo era el 5 en ordinal numbers? Sí. 5. Y ahora le agregamos al final la terminación de la unidad. Para los números que terminan en 1, 2 y 3, agregamos la terminación del este, de cada uno. ¿Cuál era la terminación del 1? One. No. Es la. 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 Es Uh-huh. Esos son los que les agregamos a los números ordinales. Primeros. ¿Okay? Recuerden, cuando tenemos las decenas, las decenas y unidades, cuando tenemos números como este, las decenas van en cardinal numbers, 20. 20. Y las unidades van en ordinal. Ok. Okay. 20. La única excepción es cuando son números cerrados, cuando son las unidades, las decenas completas. 30, 40, 60. 40, 50. Exactly. So, ¿hay alguna duda? A ver. Sí. Dice que los... ¿Se dice 5? A ver. ¿Sí es 50? ¿5? Sí. 58. 58 es 50. 58. Remember that. Okay. Okay. So. 58. Díganme un número y si quieren lo vamos desarrollando para que vayan entonces, viendo cómo se hace. A ver, 48. 48, ok. 40. 40. 48. Excellent. 48. Like that. 8. Excellent. 77. 77. Entonces, okay. Profesor, lo que dice es que primero es el cardinal y luego el ordinal. Exactamente. Yeah. Uh-huh. Okay. Okay. Lo mismo pasa si queremos poner, por ejemplo, números grandes. Me dijeron el 77, pero yo le voy a agregar un 100. 177. Okay. Uh-huh. Remember that, por favor. Igual, va a ser cardinal. 77. Ok, sí, va a ser cardinal, cardinal, ¿Dinal? Ordinal. No, cardinal, ordinal. Va a ser 100. Ok. 100. 70. Aquí no cansó el espacio, pero bueno. Y acuérdense que la terminación que le agregamos es la final. No, el guión no se pronuncia. Gracias. El guión es solamente como una guía para ustedes para que vayan dividiendo cada uno de los números. Gracias. Okay. So this one is 177. ¿Y para la centena con una coma, maestro, se separa? Se puede separar con una coma. En mi caso, yo prefiero separarla por comas. Ajá. Y las unidades, pero es algo personal. Sí. Pueden separarlo por guiones, pueden no poner nada, pueden ponerlo todo junto. Pueden ponerle 100-70. Guión 7. Gracias. Es de que ustedes entiendan esos números. Teacher. Tell me. Oiga, maestro, por ejemplo, 1948 es 14, 18. 1948, ¿verdad? Me dijo, a ver. Okay. 1948. En este caso, va a ser otra vez cardinal, 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 ordinal. Okay. Entonces tenemos 1,000, 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
es al último número, a las unidades. Okay. No, no se agrega, o sea, únicamente de decenas para arriba, nada más se les agrega si es número cerrado. Si fuera, por ejemplo, nada más 1,000, sería 1,000, como les dije en el chat. Igual, si fuera 40, sería 40. Únicamente se usa si son números cerrados. Maestro, entonces, para poner la fecha de nacimiento de nosotros, ¿tenemos que agregar con letra TH? Solamente en el día. Solamente en el día. Solamente en el día, en la fecha de nacimiento no. En el año de nacimiento no. Ah, gracias. Okay. Suponiendo, les voy a poner el ejemplo. Yo nací el 29 de septiembre. Yo nací el 29 de septiembre. 29. Septiembre. Septiembre. Del 2001. September 29. Yo nací ese día. Entonces sería primero. Ok, voy a adelantar un poquito en los temas. En inglés, siempre primero en las fechas va a ir el mes. September. 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 Puedo ponerlo como un número, sería nada más 29. 29. 2001. 29. Like that. O podría ponerlo ahí con números, sería 20. 20. 20. 29. Like that. 29. 29. 29. Así sería mi fecha de nacimiento. Igual la fecha de hoy estamos a marzo 30. Ok, sería March. 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 2023. Igual vamos a ver fechas y meses más adelante en la clase, no se preocupen. Vamos a ver todos los meses y las fechas. Y los días de la semana también. Ok, de momento, ¿alguna pregunta? Oh. Any questions? Maestro. Díganos. How did you say unidades en English? Unities. 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 Maestro, cuando uno se refiere a la fecha, ¿sí? ¿Sí me escucha? Sí. Cuando uno se refiere a la fecha, siempre tiene que ser primero el mes y después el día. Exactamente. Y después del día, con el terminación TH en ordinal numbers, va una coma. Siempre. ¿Qué? Es día de la semana. En este caso, pues no lo estamos poniendo, es día de la semana. En este caso sería Thursday. Thursday, March 30th, 2003. Sería jueves 30 de marzo. Pero en inglés se pone primero el mes y luego el día. ¿Ok? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, se separa septiembre y luego día, coma, y luego año. Coma y luego año. Separa mes, día, coma, año. Año, ok, gracias. Igual eso les digo, lo vamos a ver más adelante, más a profundidad de por qué y todo el choco. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, entendí. Lo que pasa es que me cuesta trabajo porque tomo mi clase en teléfono, maestro, y los están bien chiquitos los números. ¿Puede hacerle Zoom? La clase para ir retomando. Ok. En teléfono, en teléfono, detalle curioso, en el teléfono pueden hacer Zoom como si fuera una foto. Claro. Sí. No sé si se hayan dado cuenta. ¿Pueden agrandar los números? ¿Pueden hacerle zoom con este simple gesto? Se lo ponen en pantalla y le hacen así. Y para hacerle, para hacerlo chiquito es al contrario. ¿Ok? Sí, maestro, pero se paran los dedos de tiempo. Sí. Okay, igual, de todas maneras, les digo, los tutoriales, yo creo que ya para volviendo a la siguiente clase ya los pueda tener todos listos, los tutoriales que les había dicho. Todo el show. Ya para la próxima clase ya los tengo listos, ahora sí. Me estoy tomando más tiempo porque les estoy poniendo subtítulos en inglés. Están completamente en inglés, pero les estoy poniendo subtítulos para que lo entiendan y vayan como que teniendo un poquito más del idioma. Ok. Anyways, let's continue with the class. Vamos a continuar con la clase. Continuemos la clase. Continuemos. Excellent. Let's continue with the class. I have here un video. Tengo un video. I have a video. Estos videos me gustan mucho. No sé si ya se los puse a ustedes, pero son interactivos. I like them. It's just
tienen que prestar atención a estos colores, está todo demás. Tienen que prestar atención al video porque les va a preguntar cosas el video. Y yo no voy a contestar, van a contestar ustedes. ¿Ok? So, vamos a empezar a ver el video. ¿Sí lo escuchan? No. Ok, excelente. I'm Carol. I'm taking part in a fun ostrich race. Say, you want to join me for today's race? You do? Great! Let's count the ostriches as they finish the race. One. Finish. Ostrich is the... The what? Turkey. Very fine. Llegó en primer lugar. The first. The first. Excellent. The first. Let's continue. First to finish the race. Everybody say first. Two. Second. Excellent. This one is the second. Three. Can someone spell it to me? ¿Me lo puede deletrear alguien? D. D. Like that. The tears. Yes. D. Let's check it. Or D. Excellent. Third. Four. Let's see. Ford, okay. Margarita Casillas, can you spell it to me? ¿Me lo puede deletrear? Sí. F-O-O-E-R-T-H. Like that, right? Excellent work. Ford. Ford. Great counting, everybody. Five. This racer is... Five. Gabriel Ojeda, can you help me? Five. Yes. Oh, perdóname. Ahora sí. Okay, I ask to Gabriel Ojeda to answer, please. So can you F F excellent work. Okay, Maria Rodriguez, can you help me? Yeah. Six. So she is the sixth. Can you spell it? S I X X
Six. Excellent. This one is the six. Seven. Okay. Seventh. Let's see. Who can help me? Seventh. Mechor or Pesa, can you help me, please? Okay. Elliot or Livio, can you help me, please? Excellent. Excellent work. The seven. Seven. Eight. 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 Okay. Eight. This one. ¿Cuál de estas es? First, second, or third? Second. 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 Okay. Second. Excellent work. Second. Yeah. Eight. Nine. Nine. The ninth. Which one is correct? Ninth or ninth? Último. El de abajo. This one. Second. For sure. Second. ¿Seguras? Yes. Sí. Sí. ¿Seguros? El de abajo. Sí, no. Excellent word. Nine. Nine. Ten. Ten. This one is ten. Ten. Mari Carrillo, can you help me, please? Tent. Can you spell it? ¿Cuál es la letra? Tent. T. T. Excellent work. Good work. But remember, ostrich isn't about who is the fastest. It's all about having fun. Goodbye. Isabel, ayúdame, por favor, se me cerró la pantalla. Excellent work. Okay. Tenía otra actividad, pero no vamos a alcanzar de tiempo por lo que el problemita que hubo en la mañana con. Pero salen todas. Okay. No se ve nomás la clase. So. Hasta ahora, ¿alguna pregunta con los ordinal numbers? No, solo sigo confundiendo los ordinales con los cardinales. Ok. O sea, los ordinales, es que estoy escribiendo y al mismo tiempo estoy escuchándolo. Uh-huh. Y se me revolvió, o sea, los ordinales es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Esos son los cardinales. Los cardinales se usan. Son de orden. Ajá, ordinales de orden, exactamente. Ah, ok. Numerales, numera. ¿Y cardinales? Cárdenas. No, cardinales vienen de los números normales, reales, se puede decir. Cardinales es lo mismo que números reales. Como de hecho, la traducción directa de cardinal numbers no es cardinales, es números reales. Numeraciones. Numeración y orden. Exactamente, numeración y orden, prácticamente. Okay. Teacher, tell me. Repeat pronuncios th en viendo su boca. I told you that you were an aspersor, que eran un aspersor, remember? Es como si hicieran el sonido de un aspersor. Thank you. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Okay. No. De momento no es. Mándenos su sabiduría. No worry, don't worry. Okay. Maestro, un comentario nada más. Tell me. Yo soy María Luisa, maestro. Un comentario nada más, a ver si pudiera ser un poco más lento, porque yo también estoy en celular y tengo que estar abriendo, cerrando y volteando la pantalla para ver bien las letras, entonces pierdo ahí la continuidad de la clase, por favor.
Ok, no se preocupe. Muy bien. Gracias. Entonces, teacher, tell me. Sí, también. You is very quickly. Yeah, remember that I told you some some words, some phrases? ¿Recuerdan que les di algunas frases para que me dijeran? Yeah. Díganlo. Si estoy viendo en clase muy rápido, díganmelo, por favor, para ir un poquito más lento. No se sientan con la pena, no se sientan apenados. Y también sabe que, profesor, que usted lo diga primero para que nosotros lo escuchemos y después que todos repitan, porque si no, no escuchamos. Entendemos. Entendemos. Muy bien. Todas hablamos al mismo tiempo. Exacto, exacto. Okay. Pero muy bueno, sí, repetir después de usted, ¿eh? Sí, bueno, pero todo repetir después de usted, maestro. Ok, muy bien. Entonces, the ordinal numbers, everything clear? ¿Todo entendido? Yes. Vamos a pasar con el siguiente tema. El siguiente tema es muy sencillo, demasiado sencillo. ¿Okay? Para empezar, me gustaría que discutieran con un compañero about your favorite color, su color favorito. ¿Okay? Para eso, los voy a dividir en... ¿Cuántos somos ahorita? 23. Ok, sin contarme, 23, entonces son 11 breakout rooms. Okay. Los voy a asignar con un compañero y quiero que discutan entre ustedes cuál es su color favorito y por qué. Pero cuando se refieren a su color favorito, díganlo en inglés. ¿Puro color, maestro? ¿Tome? ¿El puro color? El puro color, díganlo en inglés. Si pueden hablar un poquito más en inglés, háganlo. Pero lo que me interesa es de que practiquen el color y vayan como que hablándolo un poquito, ¿ok? Les va a salir un mensaje que va a decir que los está invitando a un breakout room. Uh-huh. Denle a aceptar, ¿ok? Ok, ok. Ok. Ya los invité, denle que aceptar. Voy a estar checando que estén platicando, ¿eh? Entonces, para que se pongan a hacerlo. Lo que otra vez les digo, estamos en salas. Necesito que le den a aceptar a unirse a la sala para que los mande con un compañero para que platiquen sobre su color favorito. ¿Ok? Hello, ¿tuvo algún problema para unirse a los breakout rooms? ¿Para unirse a las salas? ¿O acaba de llegar? Maestro, me perdí. Ah. Me tocó de clase. Estamos en unas salas, se puede decir, separadas. Entonces, ay, se movió ahí ya. Entonces, los tenía asignados a algunas salas. La voy a mandar a otra sala para que usted se una y platique con uno de sus compañeros. Está bien, gracias. Por nada.
¿Tuvo algún problema, señora María Luisa? Let me... Okay, lo voy a enviar a otra, lo voy a enviar la invitación a otra sala para que se una. ¿Le salió la invitación? Sí, gracias. Por nada.
Yes, I know. Yes, 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 I know. I know that. Closer rooms. I'm calling you everyone for back into the principal room. So. Okay. Regresamos. Okay. Muchísimas gracias, maestro. Por nada. Por tener que conocer a Elba. Ahí está. Es importante el hablar con otros cuando estás aprendiendo inglés, tratar de hablarlo en inglés lo más que puedan. Me metí a algunos grupos, no me pude meter a todos, pero me metí a algunos grupos y me sorprendió porque algunos estaban intentando hablar en inglés. Estaban hablando okay, que ¿sí? ellos en inglés. Incluso investigaron palabras en inglés. Entonces es algo que me sorprende mucho, que está bien que hagan. Que usen el traductor, usen las herramientas, si tienen un diccionario a la mano, está perfectísimo que lo usen en mi clase, ¿ok? Ok, maestro. Ay, maestro, nosotros no supimos ni qué hacer. Nos quedamos mirando y, oye, ¿qué? El maestro va a intervenir, ¿qué hacemos? ¿No? Que nos va a tener un grupo mayor, y ahí estuvimos todo menos... Nos olvidamos de a mí por eso me gustó, porque estoy aprendiendo hasta cosas que no son del inglés. O sea, me metí estuvimos y nunca había hecho eso, y todo eso lo estoy aprendiendo también. Regresamos. We're back together. Estamos todos juntos otra Mari? Vez. Hola, Mari. Okay, so vamos a continuar con la clase. Okay. Van a haber más actividades de estas, van a haber muchísimas más cosas que vamos a estar haciendo, entonces para que se vayan preparando. Me gusta hacer las clases interactivas y me gusta hacer las clases dinámicas que puedan convivir con otros, ¿ok? Sí, es el maestro. So, thank you. Maestro, vamos, Tommy. Como compañeros, aunque estén a pantalla. Es importante también. Oiga. Sí. Tommy. Maestro. Tommy. ¿Me puede decir, me puede pronunciar morado en... ¿Inglés? ¿En inglés? El color en inglés. Purple. ¿Cómo? Purple. Purple. ¿Como púrpura? ¿Purple? Ya. Morado en inglés es purple. There is a song of the name Purple Rain. Purple. I have no la he escuchado. I haven't heard it. For next class, pero cuando volvemos, la canción que va a estar puesta primero en la clase va a ser esa, Purple. I'm gonna look for it, ¿ok? La voy a buscar. It's Purple Rain. Purple Rain? Yeah, it's like, how you say, es un himno en Estados Unidos. Ok. Ok, Ana. Sí, ok. Maestro, la voy a buscar y la voy a poner. Maestro, azul turquesa, ¿cómo se diría? Azul turquesa, ¿verdad? Turquoise. ¿Y azul cielo? Cyan blue. A ver, maestro, lo repite despacio. Sky blue. Like turquoise and sky blue. De todos modos vamos a ver los colores y los yes. Anyways, we're gonna look for some colors. No todos, because there are so many colors in English. Infinidad de colores, and it's impossible to us to know everyone. But vamos a ver unos colores, los colores primarios, los colores basiquitos, ¿ok? Okay. Teacher, como pink bajito, ¿cuál sería? Pink light. Like pink. Yellow. Vamos a ver unas tarjetitas que pero dicen... si es light sería bajito. Yes, light is like bajito. Yellow. Repeat after me. Yellow. 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 It's this color. Yellow. Yellow. Okay. Then we have
Black. 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 Then we have blue. Then we have brown. No es como que tan café en estas imágenes. Brown. Brown es café, exactamente. Pero pues no está tan café en esta imagen. Está red. No, muy bajita. Está como marrón. Okay. Es marrón. Then we have gold. Gold. Dorado. Dorado. Gold. Parece más light. Green. Then we have green. 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 This is my favorite color. Your favorite color. Mine is red. Lilac. Navy. What is called? Marina? Yes. Navy. 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 Navy is azul marino. Yes. Navy. Navy blue. Navy. Just navy. Navy solo. Navy solo. Azul marino is navy. 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 Yo lo vi en el traductor y decía navy blue. Navy. It's the same. If you say navy blue, it's like redundante, se puede decir. But in English, just saying navy, it's okay. You say navy. Navy. Sí, es que son los básicos. Orange. 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 Pink. 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 Purple. 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 Red. 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 Silver. 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 It's like plateado. Exactly. Silver is plateado. Plateado. Yes. ¿Qué es plateado? Pronunciation, teacher, silver. 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 ¿Cómo se escribe? Yes. Se pronuncia la isla. Sky blue. Okay. Sky blue. Let me back. Because we were here. Silver plata. Silver. 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 Sky blue. Okay. Azul cielo. Turquoise. 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 And we have white. Okay, I think white. I don't see them well because there is this tiny thing that is white. White is blanco. Yes, white is blanco. White is blanco. White.
Está correcto decir white, maestro. White, it's white. 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 So, is there any color that was not complete that you want to know? ¿Hay algún color que no estaba en esta lista que quieran saber? Coffee. Coffee? It's from what is your color favorite, teacher? Mine is red. 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 Red is my favorite color. Red, rojo. Yes. Red. Ah, mío también, mío también. El café brown. Brown, maestro. It's brown. Brown. Maestro, verde esmeralda. Emerald green. Emerald green. Emerald green. Emerald green. Teacher, brown. Maestro, emerald green. Brown café. Emerald green. Green, sir. It's green. Green. Emerald. Okay. Tommy. Teacher. 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 Favorite color. Tommy. Because. ¿Por qué es su color favorito? I don't know. It's my favorite color since I was a kid. Desde que era niño ha sido mi color favorito. Desde niño. Yeah, since I was a kid. Por el carro de... ¿Cómo se llama la caricatura esa donde está? ¿Es de un carro? ¿Qué es rojo? De Lightning McQueen. Lightning McQueen, right? Rayo McQueen. No, my favorite color is since I was a kid. I think... Because my brother and I, mi hermano y yo, were like two different, but we were like, always he liked it, the blue, and I was the red. Él era el que le gustaba el azul y a mí me gustaba el rojo. You like red for the cross red. Well, because of what? The cross red. Cross red. Cross? Yeah, in the ambulance, how do you say that? Ambulance. With the red cross. Oh, the red cross. Oh, yeah, la Cruz Roja. Teacher, tinto, ¿cómo se dice el tinto? Tinto. Color vino, color vino. Vino. Color vino. Red, no me acuerdo. Wine color, but I don't know if... Tinto, red wine. 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 ¿Cómo se escribe? Wine color. Wine. Wine color. Mm. Wine color. Wine color. Here, I want to add some a little extra. Sometimes you're going to find that they write color like this. Color. Color. That's correct too. That's actually correct. Eso también está correcto. Pero eso es British English. Inglés británico. Le llaman inglés perfecto, ¿verdad? No, it's not perfect. There's not like perfect English. O sea, sí, algunos se le llaman así, pero no hay algo que se llame el inglés perfecto. Entonces, inglés británico. Inglés británico. British English. ¿Tinto no es red? Ah, it's not. Red wine color. O no red red, porque la canción de Red Red y es vino tinto. Red wine color. It's supposed like that. What color is this? Red. Vino tinto. Red wine color. Okay. So, is there any questions? Thank you, prof. ¿Alguna otra pregunta? Thank you, teacher. Teacher, repeat the colors. All the colors? Repeat, please. Okay. All the colors. All the colors. Let me. Brown, green, let me share again the screen. Light green, red, lilac, navy, orange, blue, red, okay. White. Okay, let's begin from here. Yellow. 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 Black. 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 Blue. 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 Brown that doesn't look like brown. Brown. Aunque no parece brown. Brown es café. Brown.
But in this image, no way it's red. Red. Yes. Brown. 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 Gold. 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 Green. Green. Gray. 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 Lilac. 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 Navy. 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 Orange. Orange. Pink. Pink. Purple. 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 Red. 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 Silver. Silver. Sky blue. Sky blue. Sky blue. Turquoise. Turquoise. White. Turquoise is turquesa. Yes, turquoise is turquesa. Turquoise. 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 Okay. Turquoise. So let's see another video. Another one like this, the last one. Where is it? Where is it? Here is it. Excuse me. There we are. So in this video, vamos a estar viendo diferentes colores. There will be different colors. And you have to answer which color is it. Okay? Yes. Okay. So let's start. Color. Red, yellow, green, blue, pink. Red. 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 The color is red. Is red. Red. Blue. 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 The color is blue. 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 Red and blue. Blue. Red and blue. Which color? Blue. ¿Qué color hace? Purple. 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 Red and blue make purple. Purple. Yes. Purple. Red and blue. Purple. 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 Okay. Purple. Blue. Yellow. 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 Color is yellow. Blue and green. Yellow. Blue and yellow. Green. Orange. Green. 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 Yellow and blue make green. Mm-hmm. Blue and yellow. Blue and yellow. Green. Yellow. Green. Green. Yellow make green. Yellow and red. Yellow and red. Orange. Red. Orange. 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 Okay, see, orange. Orange. Correct. Red and yellow make orange. Red and yellow make orange. Orange. Yellow and red make orange. Make orange. Red, blue, and yellow. Yellow. Red, blue, and brown. Yellow. Blue and yellow. Brown. Black. Brown. Brown, black, brown. Or gray? Brown. Brown. Red, blue, brown. And yellow. Brown. You're sure? Brown. I bet. Gray. Brown. Red, blue, and yellow. Brown. Okay, everyone is saying brown. Brown. That's incorrect. It makes black. Oh. Red and blue and yellow make black. El negro. Oh, yes. Recuerden que son los tres colores primarios y la combinación de esos tres colores primarios hace negro. Rojo. Yellow. Red and blue. And yellow. And yellow. Hace black. Red, blue, and yellow make black. Black. Red. Purple. Red. Blue, green, yellow, orange, black. Okay. Red and green is brown. En esta actividad tenemos que relacionar los colores con qué lo haces de green. ¿Con qué se hacía green? Green, yellow y blue. Yellow. Yellow y blue. Blue. Black. Yellow, red, yellow, blue, green, red, red, and orange. Yellow, red, 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 red,
doesn't get it. Okay. Red. Red. The color is red. White. 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 Color. Rosa, pink. Rosa, pink. 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 Excellent work. Red and white make pink. Red and white make pink. Red and white make pink. Red. Red and white. Pink. Red and white make pink. Black and pink. Red and white pink. Black. The color is black. Black, black and blanco. Black. Green. 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 Gray. 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 Excellent. Gray. Blanco y negro. Gray. Black gray. And white gray. Make gray. Black and white make gray. ¿Qué significa Mike? Mike. Make. 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 Exactly. Se hace ser. Yes. Se hace gray. Black and white. Black and white. And white. Make green. Black and white. Black and white. Make. Es hacer. Make es hacer. Ajá, hace. White. Black and white hace gris. Cambia color. Okay, hace gris. White and black. White and black. Gray. Bonito. White and black make gray. Orange. 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 Black and orange. Brown. Brown. Is brown. 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 Let's check brown. It out. Brown. Excellent. Brown. Brown. Black and orange make brown. Make brown. ¿Cómo se pronuncia make correctamente, maestro? ¿Lo dice, por make. Favor? Make. 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 Gracias. Black and orange. Black and orange. Black and orange make brown. 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 Okay. Black and también verde brown. Con rojo hace brown. Brown. Red. Red. White. Okay. Orange. Okay. Red, pink, white, gray, black, okay. Brown, and white, black, brown, brown, red, brown, black, brown. Brown. Okay, okay, I get it. Okay, en esta les están pidiendo la combinación de colores para obtener marrón. The first one is red, blue, plus black, it's brown. Is it correct? Red, no. Red, no. Red, red and blue, what color does? Red and blue, yellow, what color is? Red, yellow, blue, yellow, black. Red, gray, black. Wait a second. Yellow, black, brown. Okay. Wait a second. Esperen un momento. Sí, tranquila, tranquila. Red and blue, what color does? Red, red, yellow. Purple. Red and blue. Purple. Uh-huh. Okay, it's not right. We need orange to do brown, so it's red, not correct. Red, yellow, and okay. Black, brown. Red and white. What color is? Red and white. Red and white. Pink. 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 Sorry. Excellent. So it's not right. Pink. Okay, red now white, red and yellow. What color orange. Makes? Orange. 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 Yellow, orange. Orange. Must black. Plus black, brown, brown. 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 Excellent work. Orange. We are living in a colorful world. How many colors the rainbow has? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Seven. Seven colors. Can you tell me the colors? ¿Cómo se dice indigo? Orange. Sky blue. Green. I don't know. I don't know. Es el morado. Okay. Let's go one by one. One by one. Okay. Everyone. Okay. Red. 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 Orange. Orange. Yellow. Yellow. Green. Green. Blue. Blue, purple,
Navy. 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 Purple. Red. Red. Orange. 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 Yellow. Yellow. Green. Green. Blue. Blue. Navy. 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 Purple. Purple. Excellent. Rainbow. Rainbow. El azul. Rainbow. Red. 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 Orange. Orange. Yellow. Green. Blue. Indigo. Yellow, green, blue. Indigo. It's not navy. It's indigo. ¿Qué es indigo? I don't know. Blue. 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 Es una variación del azul entre azul y morado. Y morado. Violet. 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 Which one is the green color? The first, second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh? Seventh. Oh. The green color. No. No. 14. 14. Color. Excellent. Uh-huh. Red. Well, this one is, it's not like, the one is for a class actually, this one is not mine. So, we can finish there. Okay, so far, ordinal numbers and colors. Is everything all right? Any questions? No. 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 You sure? It's okay. Colors. 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 Okay. Okay, I have a doubt. I am making confused the numbers ordinaries with cardinalis. Cardinals. Okay. As I say at the beginning of the class, ordinal numbers, ordinal from orden. Cardinals, it's in Spanish, is números reales. Numeraciones. Números reales. The correct translation for cardinal numbers is números reales. Okay. Cardinal numbers, you use it for counting things. For example, one pen, two chickens, three cows, four sheep. Los utilizan para contar también for people, exactly. Los cardinal numbers los usan para contar. Son la sucesión de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es hasta el infinito. Infinito. Los ordinal numbers también van hasta el infinito, pero son los que les dan un orden. Les dan un orden a las cosas. Un lugar. First, second, third, fourth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Hasta el infinito igual. Ok. ¿Eh? Orden o posición. Okay. Thank you. Orden o posición, exactamente. Excelente. Oh. Ok, thank you. Welcome. Any other question? No. Okay. No. Ok. I'm gonna send you two activities that are going to be for homework. Ok, van a hacer tarea. Actually, one we can do it here. Well, yeah. Almost time. Okay. Les voy a mandar dos actividades que van a hacer de tarea. Están muy sencillas. The first one, las voy a mandar por aquí por el chat. Si me pueden hacer el favor de pasárselas entre ustedes. Los que tengan el teléfono y así, los van a descargar. March 30. Ah, van a ser cardinal numbers. Ahí se las voy a enviar. Les estoy enviando una imagen que, si se fijan, no está coloreada. Es para colorear. Y tiene números. The numbers are the colors in English. So you have to color the number with the respective color. Tiene los colores en inglés. No viene el color en español. Ni viene una descripción del color. Viene nada más. One brown, two orange, three red. So tienen que ver los colores. Y tienen que buscar los numeritos y los tienen que ir coloreando. Y la segunda actividad es una actividad de los números ordinales.
Es un, por favor, apaguen su micrófono. Es una, una worksheet, es una actividadcita así rápida. Tienen los números cardinales y tienen que poner su nombre abajito. ¿Ok? Ok. Les voy a mostrar cómo se ve cada una. No, esto está hablando alguien y no se escucha bien. Okay. Ah, me llevó la canción. No lo puedes silenciar. Yes, let me, like that. Okay. Usted puede silenciar, sí. The first activity, I think. ¿Lo pueden ver? No, ¿verdad? No, sí. Sí, okay, sí, excel. Sí, lo okay. No lo puedo abrir. It's, ah, it's, ya lo vimos. I tell you. Es una mandala, ¿verdad? Ah, sí. It's like a mandala, exactly. But down, we have the colors in English. Uh-huh. So ¿podemos tomar una color. Foto, maestro, a eso? ¿Cómo se descarga, yes. maestro? Lo mandé por el chat. Les, en el chat les aparecen los dos documentos. Ah, en, el caso de, en el caso de la imagen, para los que están en computadora, déjenles compartir la pantalla para que vean. Mira. Porque el segundo ya lo pude descargar, pero el okay. primero no tiene mire, flechita para descargar. Está aquí arribita la flechita. Si está en computadora, la flechita está aquí arribita, mira. Ah. Si está en sí. teléfono, lo deja aplastado hasta que salga el menú y le da en descargar. Ahí vas. O son descargar. En el iPad, ¿cómo le hago? Igual, le mantiene aplastado al mensaje y le va a salir como una barrita de opciones. Sí, ¿verdad? Luego le da en guardar como. O si no, si está en el iPad, también puede abrir la imagen y puede tomarle captura. Uh-huh. Ah, sí, eso sí supe. Ok. De todas maneras, ¿pero cómo aquí la vamos a entregar, maestro? ¿Cómo? Okay. No entiendo. ¿Se acuerdan que les había dicho que les dije que les iba a subir unos videos de cómo entregar las cosas? Todavía no los termino. Okay, Les estoy hablando en inglés, pero les estoy poniendo subtítulos abajo para que les entiendan un poquito más. Uh-huh. Estas tareas no van a ser como para entrega de que lo vamos a ver. Pero quiero que me entreguen las tres tareas, donde las van a entregar las tres juntas. ¿Sí se acuerdan cuáles tres tareas llevamos hasta el momento, verdad? No. Sí. Llevamos una. Llevamos una y estas dos. Ah, ya, sí. La de letrear los familiares. Los números familiares cardinales y los colores. Exactly. ¿No era la fecha de nacimiento también ya? O no, todavía no. Ok. Okay. Número uno, abecedario. Uh-huh. Y número dos, los números. Y número tres, colores. Los colores. La imagen de los colores que se tiene que colorear. Gracias. Igual, si alguien ya pudo descargar la imagen de los colores, ¿me podría hacer el favor también de pasársela a sus compañeros para que lo impriman? ¿Alguien ya la tiene o así? No la descargué. No, cuando les habiliten el grupo, porque pues está raro todo esto. Maestro, otra vez me podría decir cuál es la primera tarea. The first homework, I ask you to write five names of your family and you had to spell it. Five. Sí. I think it was four and yours, isn't it? Mm-hmm. Eran cuatro de sus familiares y el de ustedes. Sí, yo. So they are five. The second homework is the numbers. Numbers. The ordinal numbers that I send you. Okay? Mm-mm. Ordinal and cardinal numero? Or only ordinal? Maestro, it's only ordinal. Maestro, nos podía poner en el chat tarea 1, tarea 2, okay. tarea 3. Homework 1. En el chat de... Five number family. Ya lo está escribiendo. Para tenerlo. Spell this. Spell. Okay. Homework 1. Five names and spell. Mm-hmm. Homework 2. Cinco nombres de familiares. Yeah. Homework 2. Ya la hicimos. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Entonces, vamos primero, abecedario, nombres de familiares. Homework the three. Hasta cuál, maestro. There are ¿Qué número? Los which ordinales. Los ordinales les mandé un archivo docs, hasta arribita de donde yo lo mandé. Se llama sí. Ordinal Numbers, ese archivo. Ah, ok, muy bien. Okay. Y the colors. Mhm. Uh-huh. Okay. Yes. La próxima clase, lo primero que vamos a ver va a ser los tutoriales que les voy a enseñar.
En caso de que no hayan podido descargar esta tarea ahorita, van a tener todavía hasta la siguiente clase para hacerla. Hasta la siguiente clase todavía les voy a dar oportunidad. Porque voy a hacer una carpeta compartida en la cual ustedes van a poder acceder a los archivos que voy a estar subiendo, también a las presentaciones. A todo lo que estoy usando lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. ¿En dónde lo puede ver uno más? Les voy a hacer tutorial de todo eso. Lo voy a subir en Drive y ya una vez lo tenga todo listo, la próxima clase, la primer media hora va a ser ver todo eso de los archivos, de cómo los pueden ver y después cómo mandármelos a mí. ¿Ok? Sí. Uh-huh. Acuérdese, maestro, que no va a haber clases la próxima semana porque ya están. Hasta el 20 maestro. Hasta... Nos veríamos hasta el 20. Nosotros nos vemos hasta el 20. El 20 de marzo, 20 sí, de abril nos vemos. De abril. Uh-huh. Oiga, maestro, pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, la mandala, vamos a ir a sacar una copia y luego ya la llenamos y luego se la llevamos. Así es. Exactly. Sí, claro. Así vamos es. A imprimir lo que nos mandó hoy. O con exactly. Una foto, ¿verdad, maestro? Yes. Exacto. Yes. Oiga, no, pero maestro, los que estamos por celular, ¿hubiera alguna posibilidad de que algún compañero o compañera nos pudiera apoyar de enviarla al chat de WhatsApp para poder descargar las dos tareas, por favor? Sí, yo lo hago. Okay. Yo subo. Muchas gracias, ¿no? Muy amable. Les voy a compartir yo con el celular. Mi número de teléfono. Gracias. Les voy a compartir yo mi número de teléfono. Ok. Para que me, sí, en caso de que lo quieran, me lo envíen un mensaje y yo se las paso. Muy bien, maestro. Ese es mi número de teléfono. 61. Maestro, en otros, ¿cuál es el número? Con el teléfono, con el teléfono ahí mandábamos todas las tareas. Uh-huh. Igual de todas maneras les digo, les voy a hacer el tutorial. Es que prefiero más el teléfono como tenerlo más libre. Sí, para, claro. Y el correo me puedo organizar un poquito mejor yo. Es siempre, más fácil organizarme para mí en el correo que en el teléfono. Para eso puedo ponerlo vuelto su teléfono. Es 618-117-6445. ¿De dónde es, maestro? De Durango. ¿Esa clave? Es de Durango. ¿De Durango? ¿De dónde? De Durango. 6445. 618-117-6445. Okay, ¿y cómo se marca? Así tal cual. Así tal cual. Ajá. 618. Gracias, maestro. Muy amable. Por nada. Maestro, ¿usted está en Durango, nosotros acá? No, yo estoy en Guadalajara. Ajá. Bueno, gracias. Pero tiene teléfono de allá, de su casa, ¿verdad? ¿Me podría repetir el número? 618-117-6445. Gracias. That's my phone number. Ok, si me manda el mensaje, yo me encargo de mandarles las dos archivos, ¿ok? Ok. Sí, ok. Y para los que están en computadora y ya lo tengan, pues ya no va a ser necesario, ¿verdad? Pero de todas maneras, si lo quieren y lo ocupan, mándenme un mensaje. Maestro, yo no sé ver cómo el archivo. Del chat los mando a una USB y luego los llevo a imprimir. Uh-huh. Así me he manejado con mis clases. Sí, algo así pueden hacer. Hay otras impresoras, otros centros de impresión que les dan un número de WhatsApp, le mandan los dos archivos y ya se los imprimen. Uh-huh. Ah, sí. Pues también, si quieren, también lo pueden hacer así como gusto. WhatsApp web, sí. Pero okay. ¿Qué necesito la última, la de hoy? Yes. Para descargarla. Yes, me mandan mensaje y les mando las cosas que las actividades de hoy. Okay. So, any question about the class? No. Sí, esta clase la suben en el chat también otra vez, maestro. Yes, todas las clases las sube Swam. Están, las pueden buscar como inglés básico SWAM y les va a aparecer la clase. Por la fecha también la tienen que buscar. Por el calendario. Así repetimos todas las clases, ¿verdad, maestro? Yes. Gracias. Thank you. Welcome. So, today class is finished. We are going to finish today here. Gracias, so, teacher. Disfruten sus vacaciones. Recuerden hacer la tarea, está sencilla. Tardan más de una hora, una tardecita que no tengan nada que hacer, vámonos a colorear. Entonces, okay. Disfruten sus vacaciones y nos vemos aquí el 20 de abril. Thank you.
Gracias. Creo que esa es la materia maestro. Que me va a dar más trabajo aprender. Teacher. Sí, este, teacher, este, le envié un mensaje, pero no le puse la fecha. El 23 de marzo fue el jueves pasado. No le puse la fecha. Operaron a mi hijo. Entonces me fue imposible comunicarme. Pero ya vi el video. Y me actualicé en trabajos. Y le agradezco mucho su comprensión y todo su apoyo. Sí, no, no se preocupen. Gracias, maestro. Igual, antes de que se vayan, acuérdense de mandar su nombre por el chat. Si no lo han mandado, manden su nombre por el chat. Si ya lo hicieron, ya son libres de irse. Gracias. Por favor, me registré. Oiga, maestro, en el chat no le podemos enviar la tarea así como la foto o algo. Preferiría que no, porque normalmente. No suelo contestar muchos mensajes. Entonces a veces los veo y los dejo ahí perdidos mucho tiempo. Entonces prefiero más tenerlos en el correo, que en el correo los tengo como más organizados. Ah, sí. Ok. Sí. Gracias, maestro. Gracias. Maestro. Ay, perro. Maestro, pero su correo no los dio, ¿sí? Sí, se los dio al principio de la clase. Igual de todas maneras en los videos se los voy a presentar otra vez. Nada más, maestro. Perdón, ya subí las tareas al WhatsApp. Del inglés básico. Ya está. Ok, muy bien. Entonces, de todas maneras, si los ocupan, ahí tienen mi número, cualquier cosa sobre la clase, me pueden mandar mensaje. Ok, gracias. Okay. Felices vacaciones, maestro. Felices vacaciones a todos. Que descanse, maestro. Gracias, maestro, por su apoyo y comprensión. Hasta luego. Gracias. Enjoy your week, your vacations. Gracias. Felices vacaciones, compañeros, a todos. Igualmente. Felices vacaciones. Gracias. Calderón, está muteado. Está silenciado en el. ¿Este si puedes mutearse? Está muteado con la. Del Zoom, donde está el micrófono. Dele ahí para quitar el. Ah, listo. ¿Sí tomó asistencia, maestro? Para eso están mandando los nombres al chat, para que yo tomar asistencia. Ah, entonces ahí toma asistencia en el chat. Sí, mande su nombre por el chat y ya yo guardo el chat y ya después ya los pongo asistencia a todos. Dígame. Así antes de ir, la situación que he tenido que no me pude conectar las otras dos clases, me pongo al corriente y me las quita. La primera clase no nombré lista. Ah, bueno. Porque fue libre. La segunda ya me dio. Ajá, ya me estoy en el hospital, pero haga de cuenta que ya no me conecté porque no llevaba audífonos y eso, y me han estado muy delicada. Sí, no, sí me hicieron el comentario de usted, entonces por eso no hay problema. Está bien, gracias. Por nada. Maestro, tuve que interrumpir, pero dejo tarea. Me pongo al corriente sí. Con las tareas. Dejé dos archivos, lo mandaron, creo que lo mandaron al grupo de inglés de SWAM. Uno es una imagen, es un para colorear, lo imprime y son varios colores en inglés y los tiene que ir coloreando. La segunda es una hojita donde están los números ordinales y tiene que ponerle abajo su nombre, el nombre de los números. Maestro, ¿cómo se lo mandamos a su correo o dónde se lo mandamos? Sí va a ser enviármelo al correo. Si ya, creo que ya lo tienen, se los pasé el lunes, la primera clase, se los pasé el primer clase, perdón. Si usted ya sabe cómo enviarlos las tareas por correo, adelante. Si no, la próxima clase voy a hacer un tutorial. Sí. Ok. Igual, sí, yo sé mandarlas por correo electrónico, maestro. Igual las puede descargar y llevarlas a imprimir. ¿Me lo puede proporcionar, maestro, o ya está grabado? Ya está grabado, pero igual déjese lo proporciono. Maestro, nuevamente Mercedes Oropesa, no puedo enviar por el chat, no sé cómo enviarle el nombre. Ok, déjeme. Ya lo escribí, pero ¿dónde le hago para que se lo envíe? ¿Está en la computadora o en el teléfono? Sí, en la computadora. Hay una tecla que, bueno, en mi teclado, déjese lo enseño, en mi teclado es esta de aquí, es como una flechita hacia abajo. Y luego está hacia la izquierda y luego tiene una flechita, ¿la ve? Se llama tecla intro, maestro. Ajá, enter. Ah, enter. Enter, ¿le da? Okay. Enter o intro. Ajá, sí. Y la manda. Maestro, tu correo es el que puso inglésbásico.swam. ¿No? Exactamente, inglésbásico.swam. Arroba administrativos.udg.mx. Ah, ok. Otra vez, maestro. Lo voy a mandar por el chat nuevamente. Es
inglesbasico.swam@administrativos.udg.mx. Muy bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Opciones, save chat, show in folder. Es Mercedes Oropesa, ¿verdad? Oropesa. Muy bien. A mí no me aparece en el chat su correo, no sé qué pasó. Sí, a mí tampoco. Maestro, maestro, ya mandé mi nombre al chat, pero no sé si se ve o no. Sí, Carlos Calderón Alcaraz. Sí. Sí. Ah, maestro, yo me anoté en el chat del WhatsApp. Ay. Ahí me presenté. Muy bien. Es que yo no estoy en el WhatsApp, ah, por bueno. Eso. No sé. Entonces, ¿a dónde mandamos el nombre, maestro? Al chat de aquí del... De Zoom. Pero ya los anoté. Aquí en Zoom me tengo... Maestro, no, no. La clase nos tenemos que... Pero me lo podría volver a poner, por favor. Sí. Inglesbásico.swam. Nos ponemos el nombre. Sí. ¿Alguien me puede decir cómo hacer un chat para el Zoom de aquí de la clase, por favor? Un chat para el Zoom. Ah, ¿está en el teléfono o está en la computadora? En la computadora. Ok, abajito de donde está la imagen, hay una barrita de herramientas. Está para mutearse, para barrar el video, participantes. Ajá. Y chat. Le da clic ahí y le va a abrir otra ventanita. Ajá. Donde dice, escribe un mensaje aquí, le da clic y escribe el mensaje. Escribe su nombre. Escriba mensaje. ¿Y ahí ya escribo el mensaje? Sí, escribe su nombre ahí y ya lo puede mandar. Maestro, ¿y cómo vamos a poner? A ver, maestro, ¿ya le apareció? Marcela Castro presente en clase. De... Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer en inglés? Ah, eso sería bueno. No, ok, esos son temas para más adelante. Vamos a ver también presentaciones y vamos a ver... Déjales, digo, creo que no les he compartido, no les he dicho los temas que vamos a ver. Déjeme más encontrar el chat. Mire, lo que vamos a estar, los temas que vamos a ver son números cardinales y ordinales, los colores y el alfabeto. Esos tres ya los vimos. Sí. Después vamos a ver saludos y despedidas. Saludos y despedidas. Días de la semana, meses y estaciones del año. Luego vamos a ver la familia y partes del cuerpo, las profesiones y saludos comunes. El verbo to be, artículos, fecha y hora, presente, el verbo to have, el verbo to do, interrogación y negación, adjetivos, presente continuo, pronombres, países y nacionales y vocabulario básico. Esos son los temas. Nos va a mandar aquí en el chat el temario. Déjame si lo puedo. Ahí está. Ahí lo mandé ya. Ese son el temario que vamos a estar viendo. A lo mejor el orden no va a ser tal cual ese, ya voy a hacer dependiendo yo. Y esos son los temas que Swan me pide cubrir. Pero hay temas también que a mí me gustaría cubrir que pues son necesarios también. Entonces, ah, esos son los temas que de ley vamos a ver. ¿Por qué no me aparece a mí lo que usted manda? Tampoco me aparece, ya estoy en mi teléfono y no me aparece nada. ¿Están en el chat de Zoom? Sí, el de inglés básico virtual es en el que estoy. Es que lo estoy mandando por el chat de Zoom, no por el de WhatsApp. ¿Y cómo no me aparece? No. ¿Y cómo me pongo en el chat de Zoom? Se mete a la aplicación de Zoom. Está en el teléfono, ¿verdad? Sí. Toca la pantalla. Uh-huh. Los tres puntitos. Sí. Y donde dice chat. Uh-huh. Maestro, ahí también. Puede ver uno. Maestro, y también vamos a ver, dijo que la próxima clase. Esto de la Purple Rain es una canción, ¿la vamos a ver? Sí, ¿se acuerdan que les había dicho que al principio de las clases iba a poner canciones? Uh-huh. La voy a poner al principio. Sí. Ok. Ah, bueno, a ver si pone también la de Yesterday. Ok. Pueden hacer eso. Ok. De todas maneras, les pasé mi número de teléfono. Por si cualquier duda, cualquier cosa que me quieran pedir, me lo pueden mandar. Me pueden mandar un mensaje y yo se los contesto, ¿ok? Gracias. Yo no veo el en el chat. El chat sí está en el de Zoom, ¿verdad? Sí. Es el que dice inglés básico. Es un documento. Lo voy a mandar otra vez. Zoom, inglés básico. Entonces en este chat es donde tengo que poner mi nombre. Sí.
Maestro, lo había puesto en el chat de... Yo también en el otro. Maestro, todas las asistencias, por favor, en el otro. Repite su número de teléfono. 618-117-6445. Sí. Okay, gracias. Por nada. Una pregunta, perdón. Me parece lo que mandan todos, pero no el de usted. No le aparece el que dice, o sea, de inglés básico para todos. Inglés básico, sí me parece. Ahí le doy una flechita y dice, enviará, pero no me aparece lo que usted me manda. Ya lo descargo. Ese es el documento. Sí, mamá. Mira, por ejemplo, le voy a mandar hola Leticia. Esos son los mensajes que yo mando. Los que dicen inglés básico para todos. Ya le aparece, ¿verdad? Sí le apareció el mensaje de hola Leticia, ¿verdad? Sí. Ay, no, a mí no me parece. Se borró. Ay, de todas maneras, tienen mi número. Cualquier cosa me lo pueden mandar. Yo para, pues, que no sé si tengan ahorita otra clase, ya son las 11:08, no sé si ahorita tengan otra clase que tengan. Maestro, ¿la tarea se la mandamos por correo? Sí, por favor, por correo. Igual les digo, para la próxima clase y les tengo ya listos los tutoriales de todo lo que tienen, cómo tienen que subir las tareas, cómo tienen que, todo el show. De momento las tareas, si las ocupan, mándenme mensaje y yo se las mando, ¿ok? Ok. Pues de preferencia no nos deje tarea. En el mío dice, quise descargarlo y dice, lo lamento, el archivo no se puede visualizar previamente en el sistema. Ah, eso es porque no tiene ninguna aplicación para abrir el archivo. Necesita la aplicación de Word para abrirlo. De todas maneras, les comentaba que si va a una sucursal de impresiones, unas copias, puede mandar este archivo por WhatsApp en algunas de ellas. Puede mandar el archivo por WhatsApp y ella se lo imprime. Ah, muchas gracias, maestro. Okay. No sé, ya supe cómo es el chat. También luego a veces no se pueden ver porque no están actualizados las aplicaciones. Ahorita que quise entrar a clase, me pedía primero una actualización. Yo ya pude entrar a clase. Sí, tienen que tener cuidado con eso de las actualizaciones de las aplicaciones. Igual les digo, o sea. Si no me dejan entrar. Si no los tienen, mándenme mensajes de WhatsApp. Y a la hora de ir al centro de impresión, pídanles que si les pueden pasar un número para enviarles esos archivos. ¿Ok? Sí. Muy bien. Thank you, teacher. Welcome. Teacher. Any other question? Sí, yes. Okay. Okay. ¿Puedo ver todos los mensajes de los compañeros menos lo que usted manda? Igualmente, así me pasa a mí. Dice inglés. Eso se dice que no tiene el chat. En el chat del Zoom. En el chat de Zoom. Sí, veo Eliud, María Dalí, Elba, y ahorita mandé yo uno de mi nombre, no sé si usted lo ve. Sí. Y no, pero los que usted manda no me aparecen. No le aparecen. Ok, eso tengo que checarlo porque no es normal. De todas maneras lo checo para la siguiente clase, ¿ok? O sea, ¿aquí en este chat mandamos la tarea, maestro? Sí, de momento no va a ser mandarla, nada más tenerla ahí. Y ya la próxima clase les digo cómo mandarla, ¿ok? Ah, sí, cierto. Ya nos felices vacaciones, gracias. Felices vacaciones. Gracias. Bonito y bendiciones. Pásenla bien. Igualmente. Gracias, maestro. Nos vemos el día 20, maestro. Yo me retiro, gracias. Nos vemos. Me tengo gracias, que ir. Maestro. Gracias, maestro. Adiós. Nada, nos vemos. Vacaciones a todos también, muy amables. Igual. Hasta luego. Bye. Bye. Nos vemos. Felices vacaciones. Bye. Igualmente, maestro. Dios lo bendiga. Igualmente. No le cierran la clase, maestro. Normalmente cuando se termina a las 11 no la cerraban las clases. Yo la puedo cerrar. Como me dieron el post a mí, yo la tengo que cerrar. Ah, ok, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Un placer. Igualmente, gracias. Nos vemos el 20. Claro que gracias, sí. Maestro, por todo. Primero Dios. Que la pasen bonito todos. Igualmente. Muchas gracias. Thank you, teacher. God bless you. Welcome to you. You too. See you on April 20th. See you. If God wants. Yes. See you, everyone. Goodbye.